Thank mm -hmm. Pues muy buenas a todos y a todas, os doy la bienvenida. A un eh, nuevo análisis, nuevo partido del Athletic, jornada 5, nueva victoria fuera de casa con, con goleada incluida. Eh, y bueno, pues como ya es costumbre, intentar desgranar, eh, intentar encontrar las claves, los porqués de esa victoria, de ese 1 a 4. Eh, obviamente, una grandísima noticia ver a, a este Athletic pues, eh, sumando este tipo de victorias, Sobre todo cuando. Bueno, cuando al final nos esperábamos, ¿no? Que en estos partidos pues, sacásemos los puntos. Pues lo hicimos de una forma bastante contundente. Eh, y bueno. Eh, como veis ahí en el título, es un partido que, bueno, ya no descubro nada, os digo que, que es un partido yo creo que genera una controversia un tanto extraña, ¿no? Porque es, es cierto que queda un. No sé, es, es extraño que ganando 1-4 fuera de casa eh, tengamos o, o haya habido en general, pues, una división de opiniones, ¿no? En cuanto a pues cómo jugó el Atlético, qué sensaciones transmitió, eh, por qué, ¿no? Existe esa. Pues esa duda, o no sé cómo deciroslo, ¿no? Pero esa, eh, esa división de opiniones, básicamente, ¿no? Y, y como os pongo en el título, es cierto que es extraño, y os pongo que, que es el partido, a mi parecer, el más difícil de analizar, ¿no? Y de hecho, hoy viendo el partido en, en, en diferido, se me hacía un tanto extraño viendo la primera parte y digo... Pero, pero ¿qué, ¿qué analizo aquí exactamente? Porque, claro, yo creo que es que estamos poco acostumbrados a, a ver un Athletic tan eficaz, ¿no? Eh, que todas las que ha tenido las ha marcado, y sobre todo con ese con, con ese debate, ¿no? Que se ha generado también desde el partido del Cádiz, ¿no? Que, claro, cuando juegas contra equipos que, que parece que en defensa pues están son muy débiles, pues se te hace un poco extraño el... a ver cómo intentas explicar el partido y sobre todo... Eh, Cómo puedes sacar conclusiones, ¿no? A través de este partido. Lo cual, pues. Sí que hoy me vais a ver un poco más cauto a la hora de sacar ese tipo de conclusiones. Porque creo que no es un partido para hacerlo, ¿no? En cualquier caso, eh, vamos a hacer un poco lo de siempre, ¿vale? Que es, pues eso, eh, poner claves sobre. sobre la mesa. Eh, que expliquen un poco el partido y la dinámica general del partido. Pero. Eh, hoy lo voy a hacer de, de una forma un poco distinta, porque así me lo sugiere el partido. Es decir, lo voy a dividir en dos, ¿vale? Es decir, lo primero que voy a hacer es eh, explicar un poco. Pues lo que hacemos siempre. Es decir, a través de. de datos, a, a través de la táctica, a través de lo que pasó en el juego. Pues explicar el porqué de este 1 a 4, ¿no? Que es cierto que en, en verdad a nivel de interpretami eh, interpretamiento. Sí, lo he dicho bien. Eh, interpretamiento. Eh, pues eso, explicar esos porqués a nivel de juego, pues qué es lo que pasó para que el Atlético hiciese cuatro goles en una parte, por qué el Elche tuvo tantos problemas, etcétera. Y luego, y luego como segunda parte, digamos, del directo, eh, un poco hablar de todo lo que, un poco lo que os decía antes, ¿no? Todo lo que ha sucedido alrededor del partido, eh, tanto en las tertulias como en la división de opiniones, porque me parece que es un, es un partido que ha generado mucho más eh, de lo que creo que es el partido, ¿no? Es decir, eh, bueno, por, por, por lo que ya más o menos habéis visto, pues si sois un poco activos por redes sociales, eh, si habéis visto algunas tertulias, tal, pues habéis visto un poco lo que ha ido sucediendo, ¿no? entonces por para haceros una idea vale y mientras preparo esto saludo a fiel que está por aquí dice buenas dice Xavi, yo entiendo que se diga cosas eh, eh, dice eh, a, a mejorar pero es que mucha gente trató el partido de Atleti como una basura me yo te voy a decir una cosa Xavi, para empezar y así ya me da pie a, a, a analizar el partido a mí hoy no me vais a ver en ningún momento decir que el Atleti jugó mal o hizo cosas mal bueno en la segunda parte puede ser pero no, no tengo nada que reprochar al Athletic ayer ni tan siquiera eso que se ha hablado mucho de que bajó el listón y que se relajó en la segunda parte porque no solo por el resultado sino que me parece que ayer el Athletic hizo los deberes eh, y no, no es no me parece criticable es que no es criticable lo que hizo ayer el atlética al menos bajo mi punto de vista bajo la interpretación que yo hago entiendo que genere esa controversia o esa eh, como os digo esa división de opiniones pero a mí hoy no me vais a ver decir que el Atlético hizo algo mal sí creo que hay que ser cautos con, con las cosas que, eh, buenas que hizo ayer el Athletic. Sobre todo por el contexto del rival, porque al final. Cuando analizamos, siempre analizamos con el rival que tenemos delante, y sobre todo con lo que con lo que tiene Atletic en los partidos anteriores, ¿no? Eh, cuando empezamos a sacar conclusiones decimos, por ejemplo, la, la semana pasada dije Atletic tiene problemas a la hora de finalizar las jugadas, de matizarlas. Pues eh, con este contexto, pues hoy ves, se me ha cambiado mucho la, la conclusión, porque de repente, pues con cuatro disparos, o incluso uno de ellos en propia, hicimos cuatro goles en solo una parte, ¿no? Entonces. Vamos a ser cautos con todo esto y vamos a intentar analizar primero desde el juego y después de, de lo que sugiere, de lo que genera el partido, para poder, pues eso, sacar esas pinceladas, ¿no? Dice Xavi que cuando levanta la vesca, etcétera, lleva muchos partidos sin ganar y jugaban contra el Atletic, vaya Atletic pierde. Pues la ayer es para avalar. Tampoco necesito, necesito jugar, jugar bien, si se lo regalaban, casi. Que también hay que ir a por el 0-2, 0-3, 0-4, cosa que otros años no veía. Sobre el primer comentario. Eh, yo estoy muy de acuerdo, ¿sabes? Con lo que dices de que, eh, antes, bueno, de que en, en los últimos años ha sucedido eso, ¿no? De que un equipo que viene con mala dinámica coge el Athletic y le regala los tres puntos, dicho de una forma rápida, ¿no? Eh, pero también pienso que hacer este tipo de conclusiones de que. Esto ya no lo hacemos, porque ya lo hemos hecho contra Cádiz y Elche, me parece muy tempranero, me parece muy precipitado hacerlo en la jornada 5 de, de, de lo que llevamos de temporada, porque es muy temprano, porque si nos ponemos así, eh, por poneros un ejemplo muy claro, el Atlético de Ciganda empezó la temporada ganando al Leibar y ganando al Girona, que eran equipos que creo, creo que eran recién ascendidos. Y ya sabéis cómo terminó la temporada. Con ello estoy diciendo que la Teti hizo ayer las cosas mal, o que la Teti iba a acabar mal la temporada, o que Ernesto lo está haciendo mal. En absoluto. De hecho, el trabajo que, me, que hizo ayer eh, y, lo que, y lo que está haciendo Valverde, yo es que soy muy optimista. Y, y de verdad, es que soy. Es que a mí me está encantando lo que estoy viendo. Pero hay que tener mucha calma, mucha prudencia con las cosas que sacamos cuando decimos: dos goleadas fuera de casa, cuatro goles contra Elche, cuatro goles contra Cádiz. Porque. Es muy precipitado empezar a decir, obviamente no voy al extremo que, que mucha gente va a hablar del de Athletic Champions League o sea, esas cosas, no, eh, pero sobre todo con calma para decir, oye, que ya no tenemos problemas con el gol, oye, que tal, no, porque, claro, es que lo que dice un poco Sabino, eh, te, te regalan un poco el partido, dicho de una forma un poco rápida. Pero también hay que sacar cosas positivas, como la que dice Xavi, de, oye, ha habido hambre, ha habido ganas de meter más goles y cuando ya tenías el partido resuelto, pues se ha bajado un poco el listón. Y eso es lo que yo creo que también es un poco positivo. Oye, el, sobre todo, ya empezando con el primer punto, es que hubo una máxima efectividad del Athletic ante una defensa pues que tuvo muchos errores. Eh, solo hay que ver ejemplos, pues como por, por poneros un ejemplo ya y por hablar de... de del partido y de los goles de la primera parte. Pues el, el desajuste que tiene Paul Lirola, ¿no? En esta jugada del gol de, de Alex Berenger. Que obviamente hablaremos de él luego porque fue de los destacados. Y obviamente influye mucho en el devenir del partido. Y obviamente ahí hay un lateral que tendría que haber cerrado su posición y estar casi a la altura de, del defensor del Elche. ¿Qué pasa? Que. No se entera muy bien de la película. Eh, hay un desajuste ahí defensivo del Elche. Y eso le permite también a. a, a Berenguer, con ese error también que tiene el Elche. Eh, casi pegándose un tiro al pie. Para finalizar el, el, el. Bueno, esa acción. Bien finalizada, por cierto. Y a partir de ahí de uno de los goles. ¿no? Eh, obviamente, el Athletic tiene mucho, mucho mérito en lo que hace en, sus, en las jugadas. En el primer gol, ese centro de Berenguer y esa combinación con Muniain es muy buena. Y de hecho, me parece muy meritoria lo que hizo Alex Berenguer. Sobre todo que por fin Berenguer, con todos los balones bien puestos que estaba dando en los últimos partidos, que además los pone con fuerza con colocación y con situación de ventaja para que el rematador sea Iñaki, sea Nico, sea Muniain, Santé, quien sea, eh, pues tiene, tiene pues, situaciones ventajosas para rematar pero no, no estaba teniendo aciertos, que Berenguer no estaba dando asistencias, ¿no? Y ayer, a pesar de que no es una asistencia, oye, pues casi casi, ¿no? Porque lo que, también lo que se ha dicho, ¿no? Que si no era él, era Iñaki o era Nico Williams, ¿no? Y al final, pues fue eh, el Nico del lateral izquierdo de Leche, ¿no? Lo mismo os puedo decir que nada más eh, en Atlética hace el gol, eh, luego... La casi, casi en la siguiente jugada, no eh, tiene esa jugada en la que Nico Williams lo intenta dentro del área, provoca ese penalti, obviamente también con el buen hacer de Nico de buscarlo, eh, hay un error también del defensor del Elche en hacerle falta, en llegar un pelín más tarde, obviamente también es complicado defender a Nico y también tiene mucho mérito la jugada de del gol de, de Nico Williams, porque eh, la jugada que viene previa, y me sale mal porque se me ha olvidado recogerla, eh, que viene de un Athletic que sale muy bien de la presión del Elche, un, un Elche que salió a presionar muy arriba al Athletic, dejando muchos espacios, pero el Athletic salió muy bien de esa presión, eh, superó las líneas por dentro, algo que siempre intentamos insistir por aquí, eh, por A o por B, pues la situación dejó a De Marcos en carrera interior y Nico Williams en carrera exterior, algo que hemos dicho muchas veces para que Nico reciba con ventaja, en su defensor y hizo esa jugada individual que eh, no hace falta que os explique, ¿no? Y con eso, pues más o menos, en términos generales, el Atlético hizo los cuatro goles. Obviamente, lo que le ayudó muchísimo fueron los espacios que dejó eh, en el Eche en defensa pero es que fue tanto en la primera parte como en la segunda parte eh, fijaos por ejemplo esta jugada que es una captura eh, que es esa doble ocasión que tiene Atlético en la segunda parte que os acordaréis seguro cuando os hablo de un palo de Berenguer y un remate de cabeza de Muniain, eh, en la que fijaos la situación en la que hay un defensor de él que cae en el suelo porque Iñaki le gana eh, la posición y es que Iñaki tiene todo el campo a correr. Porque Leche se expuso. O sea, si ya en la primera parte estaba muy expuesto porque salió a presionar un poco arriba al Athletic. Eh, con ese 4-2-3-1 que tenía dibujado el equipo de Francisco. Pues imaginaos cuando iban perdiendo 0-4, ¿no? Intentando un poco dar la cara, ¿no? Pues salir en situaciones como esta. Eh, en la que Iñaki tenía todo el espacio del mundo para correr. Y es obviamente a Iñaki, a Nico Williams, a Berenguer y compañía. Si les das eh, tiempo y espacio para correr. Y. y... Y casi para pensar, pues os podéis imaginar lo, lo agresivo y lo peligroso que es este Athletic, ¿no? Dice John: Recuerdo el dato de que la efectividad en la primera parte no era ni medio normal, más goles que tiros a puerta por el gol en propia. Sí, bueno, luego es cierto que, que Iñaki Williams tiene un par de ocasiones que son eh, un remate de fuera del área y una de las acciones que, que le pone Nico Williams en un contragolpe eh, que falla un poco a, a boca de gol, un poco a, por delante de o sea, delante de Edgar Badía, pero es cierto que, que sí, que en los. En, los en las primeras ocasiones eh, son los goles, o se dan los goles, ¿no? Cosa que se hace hasta extraño cuando no paramos de hablar de, de que al Athletic le falta gol, de falta ser acertado de cara a puerta, ¿no? Pero oye, es una buena noticia que a pesar de que Leche le, le facilitó esa labor, pues veamos un Athletic muy acertado y muy eficaz. Eh, más cosas sobre el tema de los espacios. Pues se dio sobre todo por, por un motivo, y es el posicionamiento que tuvieron ambos equipos, ¿no? Fijaos, por ejemplo, el posicionamiento medio que tuvo el Athletic. Y fijaos que los laterales del la Athletic, eh, tanto del Eco como de Marcos, que habéis ahí el 15 y el 18, fijaos que su posicionamiento medio en cuanto a mapa de calor, en cuanto a dónde estuvieron más tiempo colocados durante el campo, o sea, durante el partido en el campo, fijaos que están muy cerrados. ¿Por qué? Porque no hubo necesidad de que los laterales tuviesen que sumar y prefirieron guardar la espalda a los extremos del Athletic, a Berenguer y Nico Williams, para que pudiesen hacer daño para ser incisivos, para básicamente por donde pasó más el peligro del Athletic y por donde vimos, eh, pues yo creo que es pues que los goles, sí, realmente son por, por las bandas, ¿no? Porque al final es donde son los más peligrosos, van a aparecer tanto Berenguer como Nico y en parte fue porque, eh, por el buen rendimiento, por el buen hacer que, que tuvieron los dos extremos del Athletic y obviamente por esto, que si os fijáis, este es el mapa de posicionamiento del Elche y el 24 y el 22 son eh, Paul Lirola y, y, y Nico, el lateral argentino del Elche, fijaos que no, hay ni o sea, no, no se puede ni comparar el mapa de color de, de los laterales del Athletic que están cerradísimos, con esa flechita que veis para allí, ¿no? eh, para que entendáis un poco el posicionamiento de, de los laterales del Athletic y los laterales del Elche, es decir, fueron, eh, fueron jugadores que sumaron mucho en ataque a lo largo del partido, y cuando te expones tanto con ese 4-2-3-1 también, porque eh, y no es que solo presionas en los laterales y en la gente de arriba, es que también el doble pivote adelantaba mucho sus filas y claro, eh, llamó mucho a la atención, es decir, no fue el típico equipo que fue tanto como a morderle como al de tú a tú al Atletic, aparte de que estuvo fallón en la presión, ¿no? Pero eh, pero es exponerse tanto, eh, sobre todo con jugadores como Berenguer, como Nico, eh, como os digo, jugadores... Que son balas, son auténticos cañones. Cuando corren, cuando van al espacio, eh, cuando pueden recibir en, con, es, eh, con espacios para, para transitar rápido y demás, es que son una auténtica bala. Y en ese sentido, también yo creo que se explica un poco el por qué el Athletic tuvo una cierta facilidad para, para atacar, para contragolpear y generar ocasiones. ¿no? Eh, de la mano, obviamente, de que los defensores. De, o sea, es que, el, eh, por ejemplo, a Nico Williams, eh, estos datos de, de Nico son muy buenos. El único que os tengo que corregir. Es el de regates completados, porque le, le he preguntado a Ander Cotorro y me ha he hecho estos datos no están bien, porque en Wire Scout dan siete regates de 9 completados, de los nueve regates que intenta Nico Williams, completa siete, y es uno de los motivos también por los cuales yo creo que en Athletic, pues, puede generar mucho peligro, en parte, pues, por lo que hizo Nico Williams, ¿no? Con... con... Eh, con, con el otro Nico del Elche. Eh, y sobre todo que son datos que muestran que Nico estuvo muy acertado. Dos pases claves. Eh, ese penalti provocado. Grande, una gran ocasión creada. Ese golazo que hizo. Obviamente que tuvo mucho mérito en, eh, en, en, en su acción. Entonces, eh, bueno, eh, creo que. Eh, se entiende por, por, por su por su actuación y se entiende obviamente porque el Elche, pues como os digo, se expuso mucho, adelantó mucho a sus filas, y a partir de ahí, pues el Athletic dijo, oye, pues yo me aprovecho, ¿no? Eh, y obviamente también tenemos que hablar del partido de Berenguer porque. Eh, es que está siendo. Digamos la gran noticia de, de lo que llevamos de temporada, porque bueno, al final es que está siendo, creo que tiene muy buen encaje en, en este estilo de juego de, de Valverde, donde los extremos, pues como ya, ya también decíamos en pretemporada, tienen mucha importancia, son muy peligrosos, eh, eh, te dan alternativas tanto al pie como al espacio, por dentro, por fuera, eh, son jugadores... Que, que, bueno, eh, esas. Eh, sus virtudes, tanto Berenguer como Nico, les facilitan a Atletic, pues eso, el, el poder, eh, a la hora de finalizar las jugadas, como decíamos siempre, ¿no? En, en centros laterales, o en situaciones de uno para uno, en, en, en disparos eh, cruzados, etc. Pues. Eh, pues creo que ahí la labor de, de ambos eh, y, y las virtudes de ambos explotan mucho, ¿no? Y el caso del partido de ayer, tanto de Berenguer como Nico, pues lo reflejan, ¿no? Está por aquí Dompa buenas, bienvenido. Eh, y, y luego, eh, ¿qué más os quería comentar? Bueno, que dentro de lo que cabe, eh, por aquello de lo que decíamos de sacar conclusiones de este partido, para mí, eh, lo que también se puede destacar, no, no, no a nivel de conclusiones, sin sí cuanto a entender un poco el, el porqué el Athletic también... Pues estuvo bien de cara a puerta, pues fue un poco la calidad de estas ocasiones, ¿no? un poco lo que decíamos también el partido contra el español. Pero ahora fijaos en los datos de Expected Goals del Athletic del partido de ayer, y no creo que os fijéis tanto en, en, en el numerito, sino que os fijéis también en algo que os decía en, en el anterior partido, que era: eh, pues el, el, cuanto más grande es ese círculo que indica cada ocasión del Athletic en color amarillo, más de calidad es esa ocasión, porque tiene menos defensores delante, porque el remate es bueno, etc. ¿no? Y fijaos, obviamente los goles son esas estrellas, eh, pero es que fijaos que hay dentro del área del Elche hay una infinidad de ocasiones del Athletic, eh, bastante obviamente, porque el Elche facilitó mucho esa labor y porque el Athletic, insisto, estuvo bien cuando tuvo que... Que finalizar las jugadas eh, Y para mí es una de las sensaciones positivas que se puede sacar del partido Y que creo que explican El por qué Atletic también estuvo acertado de cara a puerta Es decir, que las ocasiones que tuvo el Atletic no fueron tímidas eh, el, el disparo de Berenguer, por ejemplo eh, el, 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 el... Bueno, el penalti de San Cento obviamente tiene un... un, un, un es es el, la ocasión que más... Eh, más calidad tiene Porque obviamente es... Es un uno para uno con el portero para que nos entendamos. No ha ido posición alguna. Eh, y luego el otro gol que se me escapa. Bueno, claro, el gol en propia, pero sobre todo, hay una que otra ocasión. Sobre todo esa doble ocasión que hay en la segunda parte de Berenguer y de y de Muni ahí, ¿no? El, de, el disparo del Berenguer al palo y de Muniaí de cabeza. Que obviamente son, son ocasiones de calidad, ¿no? Cosa que habla muy bien del Athletic. Porque el Athletic hizo bien las cosas a la hora de atacar. Porque tuvo espacios para hacerlo. Y mal del Elche por dejar esos espacios, por estar tan expuesto y por tener esos errores, tanto individuales como colectivos, de esos desajustes, como os explicaba antes en el gol de, de Alex Berenguer, no Entonces, eh, dentro de lo que eh, parece que, que sea tanta oscuridad, porque el Athletic no tuvo mérito, yo pienso que el Atlantic tuvo mérito por hacer esto, por ser efectivo, por tener ocasiones de calidad y aprovechar las facilidades que le dejó eh, el Elche, ¿no? Eh, y por eso también un poco os pongo el tercer punto de que el, el plan del Elche es un fallo. Es que es un fallo enorme porque daba la sensación de que no sabía qué hacer. Y, y eso también habla muy bien del Athletic en una cosa. Y lo puse por Twitter ayer o hoy por la mañana. Y es que a mí me transmite que este Athletic es difícil de ganar. ¿Por qué? Porque, fijaos, con todos los partidos que hemos tenido, el Mallorca se han cerrado y el Español se han cerrado. Y son partidos en los que si el Atlético hubiese ganado no pasaba nada, ¿no? Eh, el Valencia le intentó jugar como con el balón desde atrás y tal. Y sacar el balón y combinar y demás. Y el Athletic pues, aprovechó esa jugada individual que, que metió Berenguer, o esa jugada más bien aislada. Pero en el fondo del Valencia también sub, tuvo las suyas para hacer, para hacer gol. Y luego has tenido los partidos contra el Elche y contra el Cádiz. Que obviamente, claro, el Elche se te encerró, eh, estuvo mal en defensa, pero tuvo las intenciones de encerrarse. Y luego tienes el partido del Elche que salió a presionar. Y en esos dos partidos, eh, pues al final terminó siendo goleado. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que me da la sensación de que es un poco complicado por, por los contextos vistos, sin querer sacar esa conclusión, pero sí como sensación de que plantearle partidos a este Athletic es complejo, porque si le presionas arriba tienes que estar muy bien presionando, porque el Athletic tiene auténticos cañones, en, 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 tanto en las bandas como en la punta de ataque, en el caso de Iñaki porque defenderles va a ser complicado, si, si presionas mucho y te expones, como en el caso de, del partido de ayer ante el Elche, ¿no? Si te encierras, athletic tiene argumentos para hacer daño contra bloques cerrados, porque tienes a Mounel y Sancet, tienes a un Berenguer y a un Nico que están inspirados, a un Iñaki que siempre incomoda a los centrales, tienes a laterales, como el caso de Marcos, o en el caso de que volviese Yuri, pues con buena proyección, buena llegada, de hecho de Marcos tiene datos muy buenos a la hora de generar, digamos, ocasiones a, a través de sus llegadas en banda, es decir... Para mí, la sensación positiva, no como conclusión, porque es muy pronto para hablar de eso, es que creo que plantearle partidos a este Athletic es complicado, porque no sabes si encerrarte, no sabes si presionar arriba, no sabes si hay que quitarle el balón, porque si le quitas el balón también, muchas veces el Athletic aprovecha para contragolpear. Es decir, tiene recursos, tiene argumentos para sorprender, y eso es lo que a mí me gusta y saco como, como sensación positiva de estos partidos, ¿no? Eh, obviamente, a, a, a la espera de ver. Pues lo que os decíamos. Yo creo que una buena vara de medir es, es esperar al jornada 12. Que es cuando terminemos ese partido contra el Villarreal. Y ya habremos visto a un Atlético jugando. Con, con diferentes contextos. Con, con rivales más complejos. Eh, y rivales, pues. Eso, que son. También un poco de la talla del Atlético. Con aspiraciones similares. El caso del Villarreal, por ejemplo. Eh, y luego, pues, ese tipo de partidos, ya hemos visto. A la espera de sacar esas conclusiones, porque quedan el rayo y el almería, que son escenarios también distintos en Samames, para empezar a sacar esas conclusiones de, oye, que el Athletic estas cosas sí que las está empezando a solucionar, ¿no? Eh, dice Umpa, me dejó mal cuerpo la segunda parte. Algunos dirán que sobraba, pero la realidad es que en un escenario de 2-4, no sé cómo hubiera reaccionado el Athletic. Antes del gol de Vivian hubo dos acercamientos claros de Leche. Eh, a ver, yo os pongo en la. En, eh, eh, en, la, en el penúltimo punto de, de estas claves Y es que a mí No tengo mucho que analizar Porque por un motivo es que, creo que la, yo creo que la Teti simplemente bajó el listón y dijo No tengo mucho más que hacer Porque el Elche A pesar de que obviamente tenía más el balón Tenía más margen de generar ocasiones Yo creo que a nadie Le transmitió la sensación de eh, nos van a remontar, o nos van a hacer goles. O también eh, influyó mucho el tema del calor. Que había alguien en YouTube que siempre me comenta, es que el tema del calor influye. Me sale mal no me acordar el nombre, ¿eh? Pero siempre me dice, es que el calor influye, tal, no sé qué. Y oye, pues le tengo que dar la razón. Es que es verdad, es que esto en la segunda parte, en las segundas partes está influyendo mucho en el rival y demás, y también en Athletic ¿no? Y en que las segundas partes pierden mucho a nivel de ritmo y juego. Y eso también lo. lo. lo pues lo pagó el Elche, ¿no? yo creo que Athletic ahí, creo que falló en cuanto a. Oye. Tener el partido más controlado, tener más el balón, eh, madurar más las jugadas para que. para hacer que pase el tiempo, para controlar simplemente lo. lo pues la, el ritmo de partido y la dinámica. Pero sí es cierto que cuando Athletic se vio sin necesidad de hacerlo, pues oye, bajas un poco el, 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 el listón, el ritmo, no tienes ninguna necesidad, estás bien colocado, eh, solventas bien las acciones, porque creo que ayer, a pesar del error de Vivian, tanto Íñigo como Vivian, a mí en directo me. Me generaron dudas, sobre todo Íñigo, pero luego lo ves en diferido y te das cuenta de que ambos estuvieron muy bien, eh, tanto en defensa como incluso en, en situaciones de salida de balón, cosa que al principio no me transmitía eso, lo cual, pues ello yo, yo pienso, tampoco hay necesidad de ir más allá. Oye, si esto hubiera sido un 3-4 final y el Elche le hubiese puesto en apuros, pero series de verdad, eh, pues, pues ahí sí que hubiera hablado mal, pero de hecho... Por, por mirarlo así, fijaos que las ocasiones de Leche, a nivel de calidad de ocasiones, lo que os decía de los puntos, ¿no? Las ocasiones de Leche son, son tímidas. O sea, más allá de, de la ocasión del gol, que es obviamente la que más tiene, porque obviamente el error de Vivian. Pues eh, invita a ello. Eh, yo no tuve la sensación de que Leche el tuviese. O sea, dice Don Power, fueron ocasiones claras. Bueno, sí, alguna que otra sí, pero. no como. No, no con la sensación esa de que nos van a hacer gol. Cosa que habla muy bien de. de la fiabilidad que tiene Atlético en defensa, ¿no? Y que con la mínima que esté un poco bien. Suficiente tiene para, para ganar el partido y mantener una ventaja de, de cuatro goles, ¿no? Dice Dupas, si tuvo mérito, aprovechó los errores del rival, que muchas veces no ocurre. Eso, eso es un poco lo que quería comentar. Dice Sabe, hecho de, eh, eché de menos en español que Nico hubiese estado igual de abierto que ayer. Por dentro no se movió mal, pero es que su sitio es banda. Sí, sobre todo un poco lo que decíamos en, en, en análisis mismamente de eso, de que cuando recibe abierto, recibe con ventaja y tiempo y espacio para pensar y para, para encarar, ¿no? Y eso es lo que creo que facilita, o sea. Le da un plus a, a, a Nico eh, cuando juega por dentro, te aporta pues un poco ese juego entre líneas, pero es que yo creo que destaca mucho más con, en partidos como el de ayer, ¿no? De pegada a la banda, con situaciones para encarar y demás, ¿no? Dice, ¿Sabéis? Pero yo tengo la duda de que con el Elche tan volcado fuese eh, fácil pausar el juego. Eh, eso nunca lo sabremos, y no te lo sé decir. Pero sí que es cierto que, oye, es lo que digo yo. Es que creo que si ha sido suficiente para ganar, y Athletic tuvo. Yo creo que no tuvo. No lo tuvo controlado, pero sí eh, lo necesario para ganar. Y al final, si Athletic hizo lo necesario para ganar en la primera parte, que fue ser eficaz, pues oye, en la segunda parte, a pesar de que terminamos con esa sensación de, oye, parece que no hayamos hecho mucho para ganar, pues, pues oye, pues, pues bendito problema, ¿no? Sea ese. O sea, quiero decir, eh, no saca la conclusión de que todos los partidos de Atlético van a ser así, porque no, porque es un contexto muy determinado y un Elche que ya le veíamos un poco dañado, pero sí es cierto que, bueno. A pesar de, por ejemplo, el buen hacer de jugadores como Lucas Boyé, que a mí ayer me, me gustó bastante, me pareció el, lo único potable del Leche, eh, jugando, jugando de espaldas, eh, viniendo un poco a recibir, en presencia dentro del área y demás. Oye, pues yo creo que fue, yo, es que al final, si no necesitaste, necesitaste más, yo no, yo no le daría más vueltas al asunto. Simplemente hay poco que analizar y os digo, no, no, no he sacado nada porque me parece que es un contexto que en el que a nivel táctico, a nivel de tal, pues no hay mucho que decir, pero sí es cierto que, oye, dentro de lo que cabe, yo yo os digo satisfecho eh, como aficionado por delante de todo contentísimo con la victoria eh, luego obviamente pues de forma más objetiva hay que decir pues eso que, que la segunda parte hay, eh, pues eso podría haber sido mejor podría haber sido más redondo pero yo no estoy triste ni decepcionado ni pienso que esto eh, le quite mérito a lo que hizo el Atlético simplemente pues, hizo lo que tenía que hacer y con eso pues se, se concluye no eh, voy a echar un trago de agua y vamos con lo último y en esa, un poco esa segunda parte que os decía del, del, directo, de, del directo de hoy para hablar un poco de lo que generó el partido, ¿no? Porque ayer, eh, como os digo, hubo una, una cierta división de opiniones en cuanto a, oye, ¿el Athletic realmente hizo un buen partido? ¿Realmente eh, hizo merecimientos para ganar o es que eso es mucha o realmente hay que pensar que el Athletic ya va a ir bien, tal, no sé qué... Bueno, ya sabéis esa división de opiniones, de hecho, eh, o ya habéis visto también alguna que otra tertulia, pues, que, pues eso, que, que fue como fue, y yo pienso que tampoco hay que. O sea, creo que simplemente cada uno tiene su interpretación del partido y cada uno lo analiza como, como lo ve con sus propios ojos, y tampoco hay cuestión, es cuestión de, de atacar a nadie, ¿no? Eh, estando más o menos de acuerdo con, con alguien o con lo que pueda decir. Yo creo que nadie puede ir tampoco, o sea, al final cada uno intenta hacerlo de, de la mejor manera que intenta, igual que yo aquí no vengo a contentar a todo el mundo y a decir eh, que todo el mundo esté de acuerdo con lo que digo yo, es mi análisis, es mi interpretación, lo intento hacer a base también de, de lo que veo en el juego, de intentar explicar los porqués y de usar los datos porque me parece un buen apoyo para explicar las cosas... Pero de ahí a que por ejemplo pues, eh, claro, he leído cada cosa, oye, pues atacando a las personas que digo, oye, eh, aquí cada uno pues tiene su interpretación y tiene su opinión. Y igual pues que aquí hay veces que en el chat y alguien comenta, oye, es que este es malísimo, es que este no vale nada, pues hombre, intentamos ir un poco más allá, intentar explicar pues este jugador, porque lo ha hecho bien, porque lo ha hecho mal, es decir, ya me entendéis un poco lo que quiero explicar, ¿no? Eh, dice Opa, lo que no es comprensible es que la misma gente que la semana pasada estaba rajando el equipo, ahora está alzando las campanas al vuelo. Esto es un poco lo que quiero explicar, eh, lo que iba a explicar un poco justo ahora, ¿no? Es decir, eh, a ver, cuando. Un poco también le da la mano de lo que intentaba explicar un poco en, en Twitter eh, eh, ayer, ¿no? Eh, si os fijáis en los partidos que ha tenido el Athletic, ha tenido escenarios súper distintos. Eh, teníamos la, la, en la cabeza que eran rivales como de entidad más baja, para que, o más factibles, digamos, sobre todo con esos partidos en casa. Eh, pero fijaos que ha tenido escenarios muy distintos en, en cuanto a sensaciones de partido y resultado. Es decir, ha tenido los partidos de Cádiz y Elche, que son dos partidos que el Athletic, pues parece que no haya sudado mucho para ganar, porque el, 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 el equipo rival, pues estuvo blando en defensa, estuvo flojo, con muchos desajustes, y eso el Athletic lo aprovechó. Cosa que, insisto, no quiero quitar, no, no es quitar mérito, es que simplemente para analizar el partido hay que entender el contexto, y eso forma parte del análisis, el hecho de que el rival. Tienes ajustes defensivos, luego tienes el, los partidos de Mallorca y Español, es decir, equipos que están bien estructurados o están estructurados con bloques bajos y eh, lo que sucedió en el partido no refleja el resultado final, porque creo que estaremos todos de acuerdo que, y como analizamos aquí, el partido de la Atlética ante el Mallorca, pues era para que el Atlético ganase, pero también se, se topó con un portero que, que las paró todas, dicho de una forma así rápida, y luego, pues, contra el español, pues un partido que podía haber quedado 2-0 perfectamente, pero un error también del Atlético, pues le condenó y el español la aprovechó. Y luego tienes el, los partidos, eh, El partido del Valencia, perdón, eh, En el que fue, digamos, un poco más igualado, eh, porque cada uno, pues, plasmó su su estilo de juego. Y eh, pues por una jugada, yo creo que más bien aislada, más eh, que tampoco iba a cambiar mucho la dinámica del partido, el Athletic la aprovechó, también ayuda un poco de, del error que tuvo el partido de Valencia, y a partir de ahí, pues se ganó el partido. Es decir, hemos tenido en cinco partidos y repartidos, no de forma consecutiva, eh, tres escenarios distintos. Eh, entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que. En ningún momento. Te puedes parar a sacar la conclusión de que el Athletic está. Jugando, o sea, está mostrando una dinámica en concreto. Sí que podemos hablar de sensaciones. Sí que a nivel de juego, yo estoy muy contento con lo que transmite el equipo. Eh, estoy contento de ver un Athletic que es poco previsible, que tiene muchas alterna alternativas para hacer daño, que en muchos partidos está siendo efectivo de cara a puerta, en otros no tanto, por ejemplo. Eh, eh, estamos viendo sensaciones buenas a nivel de juego y sobre todo una propuesta. Que yo la veo clara, o sea, yo. yo eh, aquí nos hemos puesto a analizar eh, el estilo de juego del Athletic y, y la vemos clara, y eso es lo que a mí me parece la mejor noticia de todas. Pero esas son sensaciones, a jornada 5, que es lo que siempre decimos. Es decir, creo que con estos contextos que estoy intentando explicar, eh, no podemos sacar conclusiones de que al Athletic le falta algo, al Athletic es que así, es que tal y cual, porque yo la semana pasada me puse a decir: es que al Athletic le cuesta matizar las jugadas. Es decir, cuando llega, genera. Eh, pero le, le cuesta el último pase, le cuesta la, la definición, le cuesta matizar. Pero es que ayer Athletic fue el más eficaz de todos, o sea, porque de las cuatro ocasiones que tuvo en la primera parte de irse de una forma rápida, pues metió las cuatro. Entonces, eh, ¿a qué voy con todo esto? Pues que fijaos que con todos estos contextos repartidos de, de, de forma aleatoria, digamos, ¿no? Porque tienes Mallorca un contexto, Valencia otro, Cádiz otro, eh, Español otro y Elche otro. Son cinco contextos distintos repartidos en cada semana distinta. Y, y por eso, eh, lo que no podemos hacer es una semana decir: Oye, es que Athletic va horrible, es que hemos perdido contra españoles que en casa no sé qué, no sé cuántos. Y luego, cuando le metemos contra Elche, Oye, es que vamos a ganar la Champions, es que mira, mira, no, es que hay que criticar. No, porque simplemente lo que hay que sacar, pienso yo, son sensaciones, son, son pinceladas a nivel de juego, son, eh, pues eso. No podemos afirmar. Eh, que Berenguer va a ser el mejor jugador de la temporada, ni que, ni que eh, va a ir a la selección, ni, ni nada por el estilo. Porque eh, igual que habrá empezado bien Berenguer, pues en, igual en la jornada 15, igual desde, de, ojalá que no, pero es que igual desde el partido del rayo hasta la jornada 15 no vuelve a hacer goles. Lo mismo os puedo decir con otros contextos. El Getafe, por ejemplo, es un equipo que, ha, que se ha movido muy bien en, en el mercado de verano, pero que ha empezado muy mal la temporada, que creo que lleva cuatro puntos, si no recuerdo mal. ¿Eso significa que el Getafe le va a ir mal eh, en lo que va a temporada? No, porque estamos en jornada 5 y es pronto para sacar la conclusión de que el Getafe le va a ir mal Sí que podemos hablar de que el Elche estuvo volando en defensa, que el Cádiz también Que son equipos que están mal en, en lo que llevamos de, de temporada Y que muestran muchas carencias a nivel defensivo sobre todo Pero tú no puedes concluir que el Athletic es tal o cual Igual que con otros jugadores o equipos Porque es muy pronto para hacerlo Entonces, con todo esto... Pues de la mano de lo que dice Domba, no podemos, pienso yo, eh, pues eso, sacar esas conclusiones, ¿no? Y sobre todo, yendo de la mano un poco de esto, eh, cuando se analizan los partidos y cuando intentamos explicar los por creo que intentamos, o sea, yo al menos intento ir un poco, eh, como diría el solo Simón, un poco partido a partido, es decir, cada partido es un mundo y cada partido son 90 minutos distintos en los que suceden X cosas en X contextos, pero siempre cuando analizamos... Siempre intentamos eh, analizar un poco lo que sucede también alrededor del equipo, si hay bajas, cómo viene el equipo, con qué problemas viene, en qué, en qué está funcionando, cuál es el plan de juego, etc. ¿no? Pero cuando analizamos los, las, los partidos de las primeras jornadas y, y sobre todo con lo que os digo de que no podemos sacar conclusiones, eh, estos partidos son difíciles de analizar. Porque, como veis, en cada partido estamos teniendo algo. Contra el Español, nos falta matizar jugadas. Contra el Leche, somos muy efectivos. Eh, contra el Valencia, eh, partido igualado, pero nos topamos con una jugada aislada que finaliza muy bien. Berenguer. Contra el Cádiz, eh, nos cuesta un penín al principio, pero al final muestra eh, problemas defensivos. Contra el Mallorca, tenemos un rival encerradísimo que no hay forma de encontrar. Y cuando encontramos ocasiones, tenemos un portero que se las para todas. Y el resultado queda un poco injusto. Es decir, es que no podemos. Analizar esto de alguna. de una forma muy concreta porque creo que los hechos están demostrando y los análisis que estamos intentando hacer te, te demuestran que el Athletic no está teniendo una hoja de ruta clara en cuanto a cómo le está yendo a los partidos. Como por ejemplo le está pasando al mismo Barça, que, que oye, da la sensación de que, eh, de que. de que realmente le está yendo muy bien. Por ejemplo, o el Madrid mismamente, que lleva 5 de 5, ¿no? Eh, es decir, con todo esto quiero decir que. Eh, hay que tener mucha cautela a la hora de analizar, y no solo por... La, por yo no hablo de la talla de los rivales, aunque obviamente influye, pero eh, cuando hablamos de eso de, lo, de que hemos puesto sobre la mesa los méritos y los deméritos y tal, hay que ir con cautela por, por eso mismo, porque eh, cada partido está siendo un mundo y hay partidos en los que estás teniendo, pues que un rival está siendo eh, más parejo que tú, otro que tiene más desajustes, entonces sacar conclusiones como de... Oye, que ha habido. que el Atlético ha solucionado el problema del gol. que el Atlético no es efectivo de cara a puerta. ese tipo de cosas no se pueden concluir hasta que, como decía Marcelino. pues jornada 10, 12, tal. pues ahí es cuando ya podés eh, sacar esas conclusiones, ¿no? Entonces es un poco lo que os quería explicar y me parecía, pues. Eh importante y, y, y necesario hablar sobre esto de cara a este partido, ¿no? Dice pa, es curioso que te vayas 0-4 al de descanso y la sensación sea de indiferencia. Pocas veces ocurre eso, y menos con Atleti. Yo creo que sobre todo es porque es que nos cuesta, o sea, no, pocas veces eh, eh, hemos sido efectivos en los últimos años, entonces cuando te encuentras con esa sensación, pues y, y es como de tus primeras veces, pues pues es raro, sí. Dice pa, el que quiera ganarse la vida apostando en partidos de Atleti lo lleva claro. Pues sí, mejor que no mejor que no lo intente. Eh, y, y si no apuesta, mejor yo creo. Eh, dicho todo esto, yo por mi parte no tengo mucho más de lo que hablar. Porque creo que también un poco lo que quería decir va un poco de la mano de lo que he intentado explicar también en Twitter. Ya sabes que lo tenéis justo, de hecho lo tenéis justo debajo de, de mi cámara. Eh, el que lo quiera leer también, pues intentamos un poco darle eh, pues, Bueno, pues al final eh, Mis opiniones y lo, que, y lo que vemos de los partidos del Athletic. Y, y simplemente me parecía eh, importante e interesante hablar de ello, porque el partido el partido generaba eso, ¿no? Una división de opiniones y un poco eso que hablábamos de los méritos del rival, de si realmente Atletic mereció ganar, de si fue realmente más de mérito del rival. Yo lo que pienso es que Athletic hizo lo que tenía que hacer, fue correcto en lo que estuvo. Igual en la segunda parte, pues pudo hacer los casos mejor, pero le valió para ganar. Así que, por mi parte, nada reprochable. Y por eso eh, forma parte de este análisis y de las claves un poco del partido, ¿no? Así que, por mi parte. Un poco más que añadir, eh, porque creo que más allá del juego, creo que el, el partido en sí, a pesar de que sea un poco extraño, no tiene muchos matices de juego, más allá de lo que hemos hablado de los laterales, de los extremos, de esos espacios que tuvieron, etc. Eh, y simplemente deciros un poco de lo que, de lo que siempre intentamos decir cuando termine, cuando termine los directos, el, el apoyo se agradece mucho a la gente que, que, que ha estado comentando eh, en YouTube, pues, si te suscribes mucho mejor para estar atento, en Twitch seguirme pues para estar atento de los directos. Nos veremos, eh, creo que Anatletic juega el. Juega el sábado, puede ser. El sábado, el sábado a las. A la, sí, ¿no? Creo que juega el sábado a las 9 contra, contra el rayo. A ver si el domingo, en principio, pues, pues hacemos directo como, como ya es común después de los partidos de athletic. Y, y nada más a ver si el partido contra el Rayo pues oye tenemos eh, pues bueno creo que es un escenario bastante distinto al partido contra el Elche veremos si el Atlético es capaz de solventar esa presión alta del Rayo esa, esa sensación de, de acoso que se espera de, del Rayo en, en San Mamés eh, de estar bien plantado y de, y de intentar pues eso generar mucho peligro a la hora de presionar la serie de balón de de, de, de del Atlético dices John Andoni, pórtate bien y da, y los tres puntos yo creo que no, pero ojalá se porte un poquito bien. Eh, así que nada más, nada más por mi parte, de verdad. Muchísimas gracias a todos, eh, Skerry es que Casco por, por el apoyo. Y nada más, nos veremos en la, en la próxima. Disfrutad de, de la semana, que oye, que hemos ganado cuatro goles. Esto hay, este hay que disfrutarlo. Y además, la situación en Liga por ahora es bastante favorable. Así que nada, eh, un abrazo enorme y que vaya muy bien. Abur.